no se confía. Se debe confiarnos. Yo se los digo de manera personal, ya desde septiembre del 2018 venimos arrastrando esto, 2 años y medio. Y ahorita, para creer que en un mes nos van a resolver todo, no. Yo digo que no quiere bajar los brazos. Yo respaldo a Mart. Vimos a la Comisión de Salud llorar, abrazarse Morena, el PRI y el PAN, y nos prometieron que iba a solucionar esto y no pasó. Vimos a un secretario de salud a comprometerse que esto no iba a pasar. Pasó. Vimos a un secretario de un comisionado de COFEPRIS que nos dijo que esto no iba a volver a pasar y pasó. 20 y tantos senadores dijeron que no iba a pasar y pasó. Una diputada de Morena que nos dijo que iba a haber, iba a mover cielo, tierra y mar para que esto no pasara y pasó. Así que por favor, les pido tranquilidad y sobre todo no bajar la guardia. Ya como yo lo platicaba, porque, claro, después, porque de buenas intenciones está lleno el camino del infierno. Así que, digo, qué bueno que hay esta disposición. Es una señal, una pequeña luz, una pequeñita luz, pero nada más. Ojo, papá. Y yo reforzar, todos ustedes que saben, tienen conocimiento que es imposible que la compra consolidada la resuelvan en 2 o 3 meses. Y a cuentagotas seguimos en el grave riesgo que nuestros hijos mueran. Sí. O que nuestros niños mueran. Por eso no. Por lo tanto, hay que estar pendientes con el hospital oaxaqueño, con el hospital de Iztapaluca. Y los si que no se llega sigan el medicamento. Yo soy de la idea que si no llega el medicamento a más tardar el día jueves, viernes, tomamos calles. O tenemos, otra vez, nos empecemos a mover. Claro. Muy bien. ¿Sale? Porque la, ahora sí que ya hay que ser más enérgicos con, también con ellos. Así es. Ellos no nos están regalándonos nada. ¿Sale? Pues entonces hay que estar pendiente. No hay que bajar los brazos. No hay que bajar la guardia. Okay. ¿Sale? Pues, bueno, los que quieran, fíjense con nosotros, vamos a ir a echar un taco por ahí o a comprar algo. Sí, vamos. Quiero echar un taco. Llevo todo el día aquí. Sergio Valencia.